Un amor que me crece en un leopardo. Francisco de Asís Fernández. Hay un árbol verde que me crece en la soledad, en la tierra roja, áspera, en el infierno y el cielo, en el cacto y en el águila. Hay un árbol que me crece en la desolación, un amor que me crece en un leopardo, con las uñas sucias de la sangre de los sueños. Son sueños huérfanos que viajan sin cartas de navegación, cubiertos de cobre, con las alas arrancadas, con disparos en el pecho. Yo planté ese árbol de los sueños truncos, maté mi canto engañado, porque no quiero que mi ángel de la guarda continúe enterándose de todas mis tristezas y las cuente en mis poemas. Francisco de Asís Fernández, nacido en Granada, Nicaragua, en 1945, hijo también de un poeta nicaragüense, Enrique Fernández Morales, quien le puso este nombre tan emblemático, tan significativo en la cultura cristiana, ¿no? Francisco de Asís Fernández. Francisco es un poeta que se ha dedicado, además de cultivar su poesía, su literatura, a promover la poesía. Es director del Festival Internacional de Poesía de Granada, que fundó junto con su compañera Gloria Gabuardi, quien también es poeta. Un festival que ha tenido un gran significado, una gran presencia en América Latina. También, por otro lado, pues es parte de la Academia de la Lengua Nicaragüense. Héctor Tajonar ha escrito recientemente en este libro La Tempestad, que apareció en Estados Unidos en versión bilingüe bajo el sello de Nueva York Poetry Press, y donde yo también escribo un prólogo. Dice Héctor Tajonar, ensayista mexicano: el canto a sí mismo de Francisco de Asís Fernández no centra al cosmos en su persona como Walt Whitman, ni eleva un cántico a la divinidad por la creación de la naturaleza como Jorge Guillén. Tampoco se autonombra el desdichado como el poema de Nerval, abrumado por el sol negro de la melancolía. Desde su propia visión poética de la existencia, el autor de La Tempestad se analiza a sí mismo con rigor inclemente. No exento de humor, al tiempo de maravillarse ante las bellezas de todo lo vivo, explorar los misterios del cosmos y reclamar a Dios y al hombre por las aberraciones del mundo. Su deidad y verdad suprema es la belleza. En eso consiste la sabiduría poética de Francisco de Asís Fernández. Bien, vamos a leer otro poema donde Francisco de Asís, aquí en este libro, donde el dolor, donde Eros y Tanatos se dan cita, nos habla también de la presencia de la muerte, ya que Francisco ha sufrido un accidente vascular cerebral y ha tenido una serie de padecimientos que lo mantienen postrado en una silla de ruedas, y desde allí, desde su invalidez, cultiva con gran fervor y con gran dinamismo su poesía. Todos los días aparecen en las páginas de internet, en Facebook, un poema nuevo. Es impresionante la capacidad creativa y productiva de Francisco de Asís en el ámbito de la poesía. Ven, muerte, amada temida, llévame de este mundo miserable. Quítame los años que pesan como la roca eterna de Sísifo. Devuélveme la flor de las nieves. Quita mi corazón de mi puño cerrado. Soy un suplicante alimentado por la poesía, hierbas y matojos, aromas y auroras. Acomódame en un tren que pase por todos mis arrepentimientos, la lujuria, el demonio, el mundo y la carne, por la santidad de la poesía, la mística del amor. Yo conocí la repugnancia del poder, lo viví con estupor y detesté la carroña del tirano. Ven, muerte, amada temida, dame una muestra de tu amor. Ya no tengo necesidad de la vida. ¿Por qué amé a tantas mujeres? Conocí el amor, me vi en sus ojos. También amé la soledad de la lluvia y el canto de los pájaros. Siempre quise hacerme una casa con la lluvia para llenarla de pájaros mojados, recitando los versos que hizo Rilke en el castillo de Duino,
encima del Ródano. Y bien, pues en este libro que acaba de salir, La Tempestad, yo también he puesto por allí mi granito de arena, y digo de este libro que es una obra que suscita una gran ternura y también un gran asombro al ver que desde esta perspectiva del dolor se construye también un edificio de placer, un edificio amoroso, también pleno de humor y por supuesto de un gran sentido lúdico y lúbrico. Aquí palpita la vida. Digo esto, el sensualismo y la fantasía del poeta dan lugar a atmósferas encantatorias. Las imágenes brotan con afanes anunciatorios, no pictóricos, no pretenden ilustrar sino desvelar. Irrumpen con su música humana, dolorida, para desvanecer, quizás sin proponérselo, los nudos de la desesperación y el llanto. En este poema, Yo fui el amante de Leonor de Aquitania, está esa mirada un poco fantasiosa, pero también que surge, que brota de la propia experiencia y la memoria amatoria del poeta. Yo fui el amante de Leonor de Aquitania. Yo fui el amante de Leonor de Aquitania, reina de Francia y reina de Inglaterra. Ella hacía el amor como una loca debajo de las estrellas, sin perder su majestad. Ella me enseñó lo que es el amor, la poesía. Me hizo un trovador que ama el viento invisible, la verdad de la locura. Leonor de Aquitania conocía el amor y el perdón. Las nubes de su cielo le servían para acostarse sobre la hierba, extrañar el caos del universo y contarme sus secretos. Bien, pues también digo, para pasar al siguiente poema, que este poeta experimenta un gozo extraño, un disfrute estético al descubrir las causas de su propio sufrimiento, de su autoconciencia, de la realidad que incluye al otro, ese mismo en el que se ha convertido y ha de ser al mismo tiempo. La fuerza del deseo empuja en contra del descenso, se eleva y tiembla de emoción el colibrí ante la rosa. Francisco de Asís habla desde la enfermedad que lo inmoviliza con la naturaleza y con los iconos de la cultura. Hurga en los trebejos de su memoria y de la historia. Extrae motivos para decir, para darles vida y, al animarlos, tomar posesión de sus significados y sentidos. La producción editorial de Francisco de Asís, la cantidad de libros que han visto la luz durante los últimos años es extraordinaria. Aquí tenemos también de la colección Visor, una de las colecciones más representativas de la industria editorial española, este libro, Orquídeas Salvajes, ¿no? De este libro voy a leer un solo poema, que se llama Yo fui un muchacho, perdón. Que se llama Yo fui un bello muchacho. Yo fui un bello muchacho libertino, que tuve hasta la saciedad una eterna borrachera delirante por la felicidad del alma y del cuerpo. Pero tuve el dolor apasionado de darme cuenta de todo en el mundo, como si mi piel fuera un imán sentimental al que se le va pegando el desperdicio de la vida. También de este otro libro que publicamos en México, un libro con una portada, por cierto, muy, muy bella, una portada del artista plástico Mario Londoño, artista plástico colombiano, y con una contraportada también de Omar de León Lacayo Estrada. Bueno, en este libro también leo un solo poema, como ya el título lo sugiere, Luna Mojada, pues tiene que ver con este sentido del deseo, de la pasión, del cuerpo y también de esa mirada que nace del dolor ante el recuerdo del placer. En medio del infinito. 1. ¿Cuánto olvido y cuánta muerte tiene este puñado de polvo? El alma llora mientras se despoja de todo lo que amó. Y sangra mientras se arranca los pedazos de memoria, los pequeños museos de derrotas de su vida y los besos que le están dando para despedirlo.
rectos. Tuve sed y bajé al mar de la arrogancia, y el esplendor de los peces me mostró mi insignificancia. Tuve hambre y extendí mi mano sobre las islas del sur. Entonces me atacó la lujuria y me embarqué en las hojas gigantes que crecen junto al temblor de las estrellas. Bien, pues esta visión cósmica, terrenal, mundana, se entrevera para dar sentido también a una visión, como ya lo he dicho, histórica, como encarna los acontecimientos de la historia para convertirlos en una perspectiva que podría parecer la intención de un amor platónico. Pero en realidad estos personajes, personajes mitológicos, mitológicos porque encarnan en la fantasía, en el carácter onírico de la poesía de Francisco, pero en realidad están consignados en la historia. Sin embargo, al entrar en esa fusión amatoria con Francisco, pues podrían parecer platónicos. Pero esto nos dice Alfredo Fresia, el poeta uruguayo radicado en Brasil, en el prólogo que escribe para este libro. Detente, cielo mío. Dice así: ¿platónico Francisco? Sí y no. El oxímoron del sí y el no coexistentes viene de la asimetría del diálogo. A saber, Simoneta vive en la eternidad. Francisco vive en la historia personal, íntima y colectiva, nicaragüense, latinoamericana. Surge de ese oxímoron nítidamente más barroco que neoclásico, lo más entrañable de esta poética. Y bueno, leemos este poema justamente dedicado a esta saga que ha escrito Francisco de Asís, dedicado a Simoneta Vespucci. Simoneta sabe que la amo. Suite para violonchelo solo número 4 en mi bemol mayor de Johann Sebastian Bach. Ella, la triste, incapaz de volver tras sus pasos y repetir como Bach lo innombrable del amor. Ella sabe que la amo, le doy mi vida y la devuelve, le aburre mi suicidio. Poca cosa es el alba. Ella no quiere tocar mi sangre, el óleo con el que pintó Van der Weyden el descendimiento. No quiere mancharse el corazón con la sangre del que lo dio todo por ella y ser feliz. Bueno, y para concluir esta cápsula aproximativa a la obra del nicaragüense Francisco de Asís Fernández, terminamos con este poema que se llama Amatista del Agua. Amatista del Agua, tú apareces en las líneas de mi mano sembrando lluvias, cantando el himno del amor de Edith Piaf, llevándome de la mano como un ciego a la hora de la resurrección de mi alma. Tú eres la esposa de mis sueños, la esmeralda de Notre Dame, mi amatista del agua, mi árbol de la vida sembrado en mis ojos de nieve. Yo te elegí para que seas mi rosa de los vientos, mi salud, mi torrente de marfil, mi perdón y mi vida eterna. Francisco de Asís Fernández, poeta nicaragüense, y ya saben, pueden también encontrarlo en México, en Amazon, buscar sus poemas, pero este libro lo pueden encontrar aquí en nuestro país, en México. Muchas gracias, yo soy José Ángel Leiva, los espero en la próxima cápsula. Hasta muy pronto.